Ashley Jones se despertó una mañana de un sueño agradable y se encontró transformada en algo perfectamente diferente. Espera, ¿qué? ¿Qué dijiste? Recordando sus pasos, Ashley Jones nunca lo vio venir. Mira, será mejor que me muestres tu identificación. Sí, chico bonito, la tengo justo aquí. Su restaurante favorito, la noche anterior. Pensando en ello, todo parecía perfectamente normal. Todo es perfectamente normal. Gracias. Como siempre, Larry pidió un filete de lomo término medio con 3 papas roset y para Ashley, un plato de espagueti con salsa marinara, sin albóndigas. Este filete es delicioso. Me alegra mucho que te guste. Como siempre, todo el mundo disfrutó la fiesta. Ashley no fue la excepción. ¿Y qué le dice? Me voy a dar la vuelta a la manzana. ¿Qué te parece el clima, eh? Amor, hice una reservación para mañana. ¿En nuestra mesa de siempre? Por supuesto. Se ven tan lindos juntos. Tiffany, ¿cómo va todo? Bien, conseguí unos 5 números, así que el promedio. Bien por ti. ¿Ese es Dwayne? ¿Quién es Dwayne? Vamos. 3 días antes. 5, 4, 3, 2. Noticias de acción en vivo. La ciudad está dividida por esta controversia. El centro del debate, este árbol. ¡Damasco! ¿Qué opina usted del árbol? No lo sé. ¿Tú qué opinas? Árboles. Sí. Ok. Tampoco había nada extraño en su trabajo. Mira, no soy anti-árbol, pero tampoco soy pro-árbol. Bueno, tal vez un poco extraño. ¿Y usted qué opina? ¿Qué? Solo quiero saber qué piensa. No es cierto. Sí es cierto. ¿Qué opina del árbol? Bueno, creo que en el gran esquema de las cosas no importa. Pídele que se explique. ¿Puede explicarse? ¿Qué es un árbol? En toda la historia de nuestro planeta, hay especies enteras de árboles que se han extinguido. ¿Extrañas al epidodendron? Sí, yo tampoco. ¿Cómo es que sabe tanto de árboles? ¿Cómo sabe tanto de árboles? Te juro que no me lo creerías. Dile que sí. Sí lo haría, de verdad, lo juro. Es que he viajado mucho. Debe haber visto muchas cosas interesantes. Sí. Que te diga qué es lo más interesante que ha podido ver. Wow, nunca había... Es una gran pregunta. Digo, después de vivir durante 500.000 años, he visto tantos avances tecnológicos. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? ¿Cómo dijo? ¿Acerca del árbol? Acaba de decir que tiene 500... ¿Mil años? Ah, bueno, voy a cumplirlos. En 2 semanas. ¿Quién construyó las pirámides? Ay, ¿cómo se llamaba? Era calvo. Era un completo idiota. ¡Guau! ¿Esta mujer se volvió loca? ¿Se supone que esto es sobre el árbol? Yo pensé que ya no, pero podemos seguir hablando de eso si quieres. Repite después de mí. No creo que deba hacerlo. Sí. Yo tampoco. Mejor me voy. Ok. Esto es Noticias de Acción desde Santa Norma, California. Mi nombre es Ashley Jones. Vamos contigo, Jim. 2 semanas antes. Me encanta venir aquí. Lo sé. Sus vacaciones anuales también fueron las mismas de siempre. Hice una reservación para esta noche. ¿Nuestra mesa de siempre? Por supuesto. Su restaurante de vacaciones. ¡Hola! Y buenas noches. ¿Listos para ordenar? Sí. Como de costumbre, Larry pidió un filete de lomo, punto medio, con 3 papas roset y un plato de espagueti con salsa marinara para Ashley. Y albóndigas. No. No. Qué gracioso. Mucho. Su restaurante favorito, mucho, mucho es antes. Es un placer al fin conocerte, Larry. Soy Ashley. Ashley.
Es un hombre bastante normal. ¿Te gusta cuando las cosas son normales? Mucho. Creo que lo mejor del mundo es la normalez. ¿Normalez? ¿No se dice normalidad? Pero todos dicen normales, así que decir normalidad sería una normalez. Pero ¿no dice la regla que solo las palabras de más de dos sílabas terminan con el sufijo? No, es normalez, porque decirlo es normal y lo normal es correcto, ¿cierto? Ashley se sorprendió al saber que la palabra normalez estaba mal, pero algo en ella le parecía muy bien. Normal. Sí, eso suena bien. Por la normalez. Por la normalez. buenas noches. Hoy los especiales del chef son el filete de lomo con papas y el espagueti marinara. Eso suena muy bien. Excelente elección. Gracias. ¿Sabes? Me veo regresando a este lugar. Igual yo. Sí. También yo. Sí, la vida perfectamente normal era dulce para Ashley. Y usted puede preguntarse, ¿todo estaría bien? Disculpen, ¿todo está bien? Sí. Genial. No lo estaba. Algo iba a pasar. Algo terrible. Futuro terrible número uno. Realmente te estaba apoyando. Pero tenemos que pensar en los ratings. Pero no era eso. Futuro terrible número 2. O eso. Futuro terrible número 3. Solo tienes 10 minutos de vida. No, la realidad era mucho más sombría. Como dije, Ashley Jones se despertó una mañana de sueños agradables para encontrarse transformada en algo perfectamente diferente. ¿Te quedarás en cama? No. Tengo múltiples cosas por hacer. ¿Múltiples cosas? La razón por la que Ashley se despertó con acento japonés no estaba clara. Espera, ¿qué? ¿Qué dijiste? Bien. Lo que estaba claro, sin embargo, era que Larry nunca podría enterarse de esto. Ashley Jones es perfectamente normal. Se llamaba síndrome del acento extranjero, un raro trastorno que podía cambiar repentina y totalmente la voz de un hablante. Y Ashley definitivamente lo tenía. Probablemente. Sus pruebas no indican ninguna anormalez. ¿Podría explicarme otra vez qué pasó? Desperté y soy diferente. Ya veo. ¿Trata esto siempre? Bueno, no personalmente. He oído hablar de casos similares, pero el suyo no parece encajar. ¿Se ha golpeado la cabeza? No. Bueno. Sin una causa clara, no puedo hacer ninguna recomendación. Pero creo que la terapia del lenguaje podría ayudarle. ¿Y volveré a ser normal? Tendríamos que esperar y ver. Tal vez todo cobre sentido. ¿Cómo? En otras noticias, los ánimos se encendieron en la reunión.
La conversación ha girado en torno al controvertido plazo que dio el alcalde para decidir el destino del árbol. Acuérdate de dar forma a las vocales. Cuida tu boca cuando las formes. ¿Pero cómo estuvo? ¿Suena normal? Pues, hazlo una vez más. En otras noticias, los ánimos se encendieron. No lo sé. Nunca llega tarde. Sí, pero ¿qué te parece el clima? Ah, sí. Claro. ¿Aquí Bruce? Hola, soy el Dr. Cunningham. Lamento informarle que la enfermedad de la señorita Jones no cede. ¿Tienes un plazo para su recuperación? Por el momento no. Todavía estamos monitoreando la situación. Ya retrasamos la entrevista con el alcalde 2 veces. ¿Puedo hablar con ella? Bueno, francamente no es nada muy serio. Sin embargo, recomiendo continuar con reposo. Bueno, usted sabe lo que es mejor, doctor. Gracias por avisar. Con mucho gusto, señor. Que tenga un gran día. ¿Ahora puede darme mi dinero? No lo gastes en drogas. ¡Claro que no lo voy a gastar en eso! ¡Tú no lo gastes en drogas! ¿Sigue todo perfectamente normal, señor? ¿Qué? Ah, gracias. Ahí estás. ¿El trabajo te retrasó? Bien. Porque eso es perfectamente normal. Este filete está delicioso. Dije, este filete está delicioso. Habla Ashley Jones. Deja un mensaje. Ashley, tienes que avisarme sobre lo del alcalde mañana. Tú eres mi estrella. Intentemos de nuevo. Repite después de mí. A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta, cuesta, va y se acuesta. ¿Ashley? Lo intento. Ok, bueno. Aquí hay algo que tal vez quieras probar. Es un poco diferente. ¿Diferente? Fue el 4 de julio. Hace 7 años. Estábamos sentados en el muelle del puerto, comiendo pizza, cuando de pronto oí un grito espantoso. Miré y vi a una niña hundiéndose. Pienso que tengo que ayudar. Entonces me tiré al agua, y justo cuando empujé para salvarla, me atropelló un bote. Me ahogué. Y desperté hablando algo así. He tenido días muy difíciles, pero quiero que todos ustedes sepan lo mucho que los aprecio. Esta es la mejor participación en nuestro grupo de apoyo al síndrome de acento extranjero. Sí. Hola. Yo soy Guy. Toda mi vida fui parte de una pandilla ruda. Y eso me dio mi identidad, ¿sabes? Un día todo desapareció. Estábamos a punto de hacer nuestro mayor atraco y esa mañana me resbalé en la regadera. Me desperté en el hospital, con ese acento. Y mi pandilla me echó. Dijeron que ya no era rudo. Sí, es perfectamente normal que sintamos que ya no encajamos. Gracias, amigo. Hola, hola, caballeros. Perdón por la tardanza, pero el dinero nunca duerme. Muy bien, como todos sabéis, antes de esto era un humilde trabajador de la construcción. Ni siquiera sabía lo que era el síndrome del acento extranjero. ¿Quién iba a pensar que un golpe en la cabeza con un mazo me iba a dotar de un acento carismático y de una fabulosa forma de vida como entrepreneur? Que te sirva de lección. No te pongas el casco. Es entrepreneur. Muy bien, de acuerdo. Todo el mundo está bien, ¿verdad? ¿Y la familia?
Ellos dejaron de hablarme. No se puede ganar todo. Bueno, tú no podrías. Yo sí. Un momento. Creo que veo una nueva cara el día de hoy. ¿Cómo te llamas, cariño? Hola, mi nombre es Ashley. Oh, un acento japonés. Eso es bueno. ¿Por qué? Bueno, tiene sentido. ¿Cómo? Entonces, cuéntanos más de ti. Quiero aprender más sobre este síndrome. Viniste al lugar correcto. Todos somos amigos. Bien, pero que solo me desperté y hablaba así, es muy confuso. ¿Y cómo te golpeaste la cabeza, ma chérie? No me golpeé la cabeza. ¿Te ahogaste? ¿O fue un infarto? No. Déjame ver si entendí, linda. ¿Nunca te golpeaste? No. Tres tristes tigres tragaban. ¿Alguna vez se volverá más fácil? Por supuesto. Lo haces muy bien. ¿En serio? Sí. Y aún si no se logra nada en la terapia, no debes preocuparte. ¿No? No. Tal vez todo cobre sentido. ¿Cómo? ¿Cómo tendría sentido para mí o para cualquier otra persona ir a dormir y despertarse la mañana siguiente con acento japonés o con cualquier otro? ¿Cómo puede tener algún sentido? No, yo supongo que en realidad no tiene ningún sentido. Pero parece que debería. ¿No lo crees? ¿No ves que esto no te lleva a ninguna parte? ¿Que al final tendrás que decir la verdad? Es tu turno, capitán. Ahora escucha, Jim. Sabes quién mató a Patrick y a Taylor, pero lo más importante es que sabes quién terminó con el leopardo dorado. Puedes pensar que el tuyo es el arte del engaño. Llegaste. ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Es todo perfectamente normal? ¿Y en el trabajo? ¿Está todo bien ahí? ¿Todo normal? Stan preguntó por ti. Dijo que quería saludarte. ¿Recuerdas a Stan, verdad? Sí, tuvieron una buena conversación sobre el clima. En fin. Dijo que no te vio mucho en la televisión esta semana. Es extraño, ¿no? ¿Crees que tal vez solo se está equivocando de horario? ¿Será eso? Porque me sorprendería que siempre pusiera el mismo canal en el mismo horario y de pronto se equivocara. ¿No crees? En fin. Yo solo quería decirte que estoy muy emocionado por ver tu entrevista con el alcalde mañana. ¿Segura que no quieres decir algo? Ok. Descansa. Me llamo Ashley Yont. Me llamo Ashley Yont. Me llamo Ashley Yont. ¿Alguien dio seguimiento a la mujer de 500 años que... ¿Ahí estás? Noticias de Acción en vivo.
las tarjetas. Solo lee las tarjetas. Entonces hablamos del árbol. Piensa en los ratings. Noticias de Acción. Disculpe la interrupción. ¿Segura de que no te golpeaste la cabeza? Sí. Entiendo que nunca es un buen momento para esto. Pero tenemos que pensar en los ratings. Tiffany ocupará tu lugar por ahora. Si hay algo más que se abra, fuera de cámara tal vez, te lo haré saber. ¿Ok? Saluda al doctor Cunningham de mi parte. Larry. Voy a quitarme de en medio. ¿Quieres ir a cenar y hablar? Lo siento, por favor, no te enojes. No estoy enojado. Ya no, creo. ¿Decepcionado? Sí. Tuvimos una cosa tan bonita y normal juntos. ¿Y ahora? No lo sé. Yo solo... Mírate, eres tan... Ya no eres la misma mujer de la que me enamoré. Lo siento. ¡Larry! ¡Espera! Nunca tuve la intención de dañar a ti. ¡Mírame! Soy la misma Ashri de siempre. Nuestro amor es fuerte y superará cualquier obstáculo. Ashley. Lo siento. ¿Qué dijiste? Superar cualquier obstáculo. ¿Qué cosa? Olvídalo. Oh, obstáculo. Cualquier obstáculo. Es bello pensar así. Toma. Quédatelo. Creo que lo necesitas más que yo. Sí, la vida fue dura para Ashley. Nuestra heroína enferma de amor suspiraba en soledad por su amor perdido. Los días se convirtieron en meses, los meses en años, y todo lo que podía hacer era recordar. A lo largo de los años, se escondió del mundo frío y cruel. Su única compañía, la miseria y la soledad, y sus hijos. Ashley se había convertido en una prisionera en su propio mundo. ¡Las!
Abandonada por la humanidad y olvidada por el mundo, acabó olvidando por completo cómo hablar. Ansiaba desesperadamente olvidar el desprecio de su seductor amor perdido, Larry. Pero en lugar de eso, solo podía consolarse anhelando el momento en que este dolor por fin terminara. Solo unas pocas respiraciones más. Casi. Pero primero tenía que ignorar la llamada de Tiffany. Déjame en paz, Tiffany. Espera, Ivy. Solo estamos no tratando de... Ninguno de ustedes. Espaguetería de Tony, ¿qué quiere pedir? Hola, tan solo quiero una... ¡Urban! ¡Espagueti! ¡Con salsa marinara! ¿Lo quiere con albóndigas? ¡No! ¿Acaso está...? ¡Loco! Muy bien, ¿a qué domicilio? Número 14, calle Maple. Serían $13, llegará en 30 minutos. ¡Larry! ¡Ay, mi querida y dulce Ashley! Ya apuesto a que te ves tan hermosa como el día que nos conocimos, pero, por desgracia, nunca lo sabré. Oh, Larry, ¿qué te pasó? Solo sucedió tan repentinamente. Los médicos no tienen idea de qué pasó, y no hay nada que puedan hacer. Solo necesitaba abrazarte una última vez antes de que la parálisis se traslade a mis brazos. Pero no soy perfectamente normal. Ashley, ¿de verdad crees que podría alejarme de ti solo porque eres... diferente? Larry, lo siento mucho. No te preocupes. Estaré bien mientras pueda tenerte por última vez en mis brazos. No, Larry, lo siento mucho, pero es muy tarde. Ya no eres el hombre del que me enamoré. Ven, nena. El agua se está enfriando. Claro que sí, semental. Ah, ¿quién es este pequeño? No es nadie. ¿No te está dando problemas, o sí, nena? No, no me molesta. No significa nada para mí en absoluto. Pero Ashley, oh. Ashley, Ashley. 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 Gracias. ¿Quiere el cambio? ¿Hola? Disculpe, yo necesito que me lo diga. No, quédate con el cambio. Quédate con el cambio. Gracias. Me llamo Ashley Jones. Me llamo Ashley Jones. Bien.
toc, toc. ¿Quién es? Tiffany. ¿Tiffany qué? No puede ser. Voy a entrar. Ponte los zapatos. Vámonos. ¿A dónde? A la fiesta, ¿recuerdas? La recaudación para el árbol. Estoy ocupada. ¿Y esperas que me lo crea? No puedo. Estoy enferma. ¿Enferma de qué? Vómito. ¿Vas a vomitar? Sí. Ok. Te espero. Ya estoy mucho mejor. Oh, bien. ¿Un chicle? Gracias. ¿Qué tal este vestido? ¿Te gusta? Todo el mundo va a estar ahí. ¿Quieres verte bien, verdad? No me importa. Me vería bien en este. Sí, Dwayne lo amará. Odio esto. Si me tenía que pasar algo malo, ¿por qué no podía hacer algo muy malo para que todos sintieran pena por mí? Pero esto confunde a la gente. Debería tener sentido, pero no lo tiene. Mira, entiendo por qué estás molesta, ¿sí? Es porque tu vida ya no es perfectamente normal. A mí tampoco me gusta, en lo absoluto. Pero vamos a arreglarte. Y empezaremos por conseguirte un nuevo Larry. Y tu vida volverá a ser perfectamente normal. Y todos estaremos cómodos. Pero ¿y si no vuelvo a ser normal? Tiffany se sorprendió al darse cuenta de que nunca había considerado esta posibilidad. También se sorprendió al darse cuenta de que Ashley ya no era la amiga que solía conocer. Y Ashley se sorprendió al darse cuenta de lo que Tiffany acababa de comprender. Vamos a la fiesta. Muy bien. Asombroso. Oh, y tienes que conseguir 10 números al final de la noche. ¿10? ¿Qué tal 3? 5. ¿5? No sé si tengo suficiente confianza para conseguirlos. Entonces finge que la tienes. De eso se trata la vida. ¿De fingir? Sí. ¿De fingir ser qué? Lo que ellos quieran que seas. Entonces, consigue 5 números y yo iré a buscar a Dwayne. Y no te preocupes, yo estaré a tu lado todo el tiempo. ¡Mira! ¡Es Dwayne! Oh, hola, Dwayne. Oh. Tengo que irme. Voy contigo. No, quédate aquí. Consigue números. Aquí tiene, en las rocas para usted. Oh, gracias, señor. Martini sin aceitunas, ya viene. Oye, tú, dame tu número. Muy bien. ¿Qué te hizo venir aquí y hablar conmigo? Y justo así, Ashley se dio cuenta de que era la dueña del lugar. La fiesta, no la casa. Ella era dueña de una casa diferente. Dame tu número. ¿Qué? ¿Eh? ¿De teléfono? Sí, tu número ahora mismo. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es Dave? Dame ese número. Wow, wow, wow. Está conmigo, amigo. Espera. ¿Qué? Dame tu número. Quiero tu número, por favor. Ok, ok. Espera, ¿por qué le pides su número? Tengo que hacer muchas llamadas. Entonces devuélveme el mío. Miren, voy a ser perfectamente honesta. Intento conseguir 5 números. ¿Intentas conseguir 5 números? Sí, tengo que. Bueno, entonces no te daré el mío.
Espera, ¿no le vas a dar tu número? No. Muy bien, puedes tomar el mío. Ok, fue un placer conocerlos. Me encanta tu acento. Conduzco un Honda. Ve a buscar a nos comida, ¿sí? Ok. Sí. ¿Albóndigas? Sorpréndeme. Muy bien. Oye, dame tu número. Ashley. Larry. Hola. Hola. ¿Filete? Sí, pero está muy crudo. Qué mal. Sí, lo sé. Entonces, ¿hay algo nuevo? Nada. Oh. ¿Y tú? Solo quería decirte hola. Que... Hola, ¿sabes? Vi que sacaron otra ronda de filetes. Ah, no tardo, iré por uno. Aquí tienes. ¿Dónde dices que...? No quiero tu número. ¿Cuál es tu problema, mujer? Ni siquiera conozco a ese tipo, pero de todos modos... Esta es una fiesta normal, perfectamente normal. ¿Eso crees? Sí, me encanta. Sí, sí, a mí también. Soy Larry. Hola, Emily. Emily, es un nombre perfectamente normal. Gracias. Es un nombre común en Estados Unidos. ¿En serio? Uh-huh. Espera, Larry, ¿qué estabas diciéndome? Es que yo no... Oye, ¿podría traerte algo? Gracias, pero ya tengo un plato para mí. Ay, no. No tenían albóndigas. Él es mi prometido. Genial. Prometido. Sí, espera aquí. Tengo otra sorpresa para ti, ¿ok? Espera, esto es un guardarropa. Espera, ¿ok? Oye, dame tu número. ¿Hablas en serio? En serio, estás que ardes. Bueno, yo no puedo discutir eso. ¿Entonces eres japonesa? ¿Estás aquí con los Kobayashi? No soy japonesa, soy de Allentown. ¡Que tengo novio! ¿Qué te pasa? Hey, Jim, ¿te ves bien? Hola. Aún no nos conocemos. Sí, sí. ¿Qué te parece la fiesta? Esta fiesta apesta. ¿Qué? ¿De dónde eres? Japón. Ahora déjame... Increíble. Wow. ¿De qué ciudad eres? No lo sé. ¿De Saigón? Ni hao. Ven, permíteme. Quiero mostrarte algo. Ashley contempló las estrellas y se alegraba de que Tiffany la hubiera obligado a ir. Tal vez la vida no era tan mala después de todo. Tú eres diferente. No soy diferente. Sí, lo eres. Y eso me gusta de ti. Soy Ashley. Dwayne. Espera, ¿te llamas Dwayne? Sí. ¿Qué? Tengo que irme, es una emergencia. Ah, oh, claro, sí, al final del pasillo a la derecha. ¿No te alegras de que te haya traído? Tal vez la vida no es tan desalentadora. Tiffany, tengo que hablar contigo. No, necesito ayuda para encontrar a Dwayne. ¿Tienes algo en la cara? Oh. Ve al tocador y yo busco abajo. Eres la mejor. Ashley estaba siendo arrastrada en demasiadas direcciones a la vez. Larry tenía su corazón.
Pero Dwayne tenía otras cualidades. Aún así, Tiffany debía tener su lealtad. Ashley se dio cuenta de que necesitaba... ¡Hey, Ashley! ¡Qué gusto verte! Podría tener una gran oportunidad para ti. La entrevista que hiciste con la mujer de 50.000 años fue un gran éxito. 500.000. Sí, queremos entrevistarla, pero no podemos encontrarla. Si puedes rastrearla, yo podría traerte de vuelta. ¿A mi antiguo empleo? Tal vez podamos encontrarte algo más. Productora o algo así. Ok. Tal vez eso también sea normal. ¿Puedes empezar de inmediato? Bueno, tengo mucho que hacer por el momento. Hola. Hola. Yo puedo tomarlo. Gracias. Sí. Necesito hablarte sobre Tiffany. Sí, y entonces el clima. Oh, Ashley. Oh, Ashley. Ah, Larry. Hola. Recuperaré mi trabajo. Touché, nena. Entonces, ¿en tu antiguo estudio? Sí. Oh. Champán sin aceitunas, por favor. Tal vez también eso sea normal. Si no, tal vez podamos fingir. Sí, tal vez sí. ¿Filete? Tengo mucho que hacer por el momento. Celebremos. ¿Salud? Oh, quiero presentarte a unas personas. Domo, hajimemashite. Ano, Kobayashi to moushimasu. Domo, yoroshiku onegai shimasu. Hitomi desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Arigato, arigato. Chotto kawaii hatsuon shite masu ne. Tohoku. Ah. ¿Tohoku no kata desu ka? Chotto meishi watashitokou ka. Ano, yoroshiku onegai shimasu. Onegai shimasu. Arigato. ¡Arigato! ¿Qué piensan? Esta mujer no es japonesa. No. Eres una zorra. ¿Es en serio? Quita tus sucias manos de mi prometida, amigo. ¿Prometida? Oye, ¿eso es lo que dije? ¿Estás hablando en otro idioma? Eso es lo que dije. No sé qué significa prometida. No, no, no. No, no, no. Estuvimos bebiendo champán sin aceitunas. Nos vamos a casar. Dime, Ashley, ¿a qué te refieres comprometido? ¿Y tú qué estás haciendo? Oigan. Todo está genial. Solo déjenla hablar. Oye, aquí está mi número. Tienes que estar bromeando. No, eso es una locura. No, chicos. Chicos. Oigan. Quítaselo. Toc, toc. ¡Das asco! Y así resultó que, después de todo, la vida sí era desalentadora. Hola, habla Jim. Buenas tardes. Finalmente tendremos un poco de suerte. ¿Otra vez? Era el momento de rendirse. Ya está todo listo. Sí, Ashley podría recuperar su trabajo si encontraba a Ivy, pero no tenía idea de cómo resolver este caso. Y entonces ella... Un momento. Créeme, si sacudimos bien esto, saldrá también como un pay de manzana. Todo lo que tienes que hacer es pensar como un detective privado, Johnson. Espera un momento. ¿Hola? Soy la detective Jones. Estoy en el caso. Por fin me llegó un poco de suerte. El jefe corrió la voz de que podría recuperar mi antiguo empleo, pero solo si encontraba a esta mujer. Le gustaba soltar la lengua sobre las pirámides. Sí, esto sería pan comido. Pan comido,
Siempre y cuando quien me siguiera no causara mucho revuelo. Sabía con quién debía hablar primero. Era un charlatán que estaba desesperado por conseguir dinero rápido. Pero tenía información. Tengo lo que quieres, muñeca, pero no será gratis, ¿oíste? ¡Estás cantando mi canción! No, tú empieza a cantar a mi canción y será mejor que me haga querer bailar. Después de eso, cantó bien. El charlatán cantaba como una corista. Me señaló una grande y vieja mansión en Hancock Park donde se suponía que la dama rondaba. El tipo de lugar donde la gente entra y sale flotando como fantasmas con el corazón roto. Como si buscaran algo pero ya olvidaron lo que era. Pero yo no. Yo sabía exactamente lo que buscaba. Estaba demostrando ser un pez escurridizo. Pero sabía que tenía que pescar este róbalo. Incluso si eso significaba hablar con una anguila sucia que lo sabía todo. Parecía estar en todas partes y escuchar todo. Siempre apareciendo como una moneda vieja. Preferiría romperle las piernas antes que hablar con él, pero necesitaba la información. Dijo que podía ayudarme por un precio. Le decían leopardo de oro. Dijo que era suyo, pero que otros ladrones le habían puesto las garras encima. No me importaba averiguar los detalles. Solo sabía que si lo conseguía, él entregaría a la dama causante de todo el problema. Tuvimos una cosa tan bonita y normal juntos. Sí, es perfectamente normal. Todo para está nosotros. Perfectamente normal, gracias. Por la normalez. Por la normalez. Sin albóndigas. Das asco. Greg, ¿qué pasó? Dime algo. Das asco. Los espaguetis se habían desbordado. No tenía ni idea de dónde se habían metido la dama o el leopardo de oro. Y Greg estaba muerto. Me columpiaba en el viento. Él no había muerto, pero estaba muerto de borracho y era inútil para mí. Tenía que controlarme, tenía que pensar. ¿Quién mató a Greg? ¿Dónde estaba el leopardo dorado? ¿Estaba Doc Cunningham haciendo de las suyas? Pero sobre todo, ¿quién me estaba siguiendo? Hola, ¿cómo estás? Tienes que empezar a hablar, guapito. ¿Crees que soy guapo? Resulta que sabía tan poco como yo. ¿Te puedo llamar? En medio de esta confusión pantanosa, una cosa estaba perfectamente clara. Nunca iba a encontrar a esta dama. Ahí estás. Déjame sola. Pero no eres sola. Sí, hicimos una entrevista. ¿No quieres otra? Tú me mentiste. ¿Qué? ¿Cómo? Actuaste como si me creyeras. Fue solo por el rating, ¿verdad? Oh, ¿qué? ¿Ahora no puedes hablar? Siento haberte molestado. Espera, ¿qué le pasó a tu voz? No lo sé. Lo siento, no intento burlarme de ti ni nada. Y si no es de mi incumbencia, me disculpo. ¿Es el síndrome del acento extranjero? Ashley se sorprendió al darse cuenta de que era la primera persona que la entendía. En mucho tiempo. De hecho, sí, pero... ¡Wow! Algo así. ¿En serio? Pero no te golpeaste en la cabeza, ¿verdad? Digo, si tuvieras un traumatismo craneal grave, no estarías de pie. No, no fue así. Simplemente así desperté. Solo sucedió. Sí, qué frustrante. Sí, es muy solitario. Puedes sentirte así. Pero espera. Tienes acento japonés. ¡Eso es complicado! Apuesto que la gente no tiene idea de qué pensar de ti, ¿verdad? Y seguramente a quienes no te creen, ¿cierto?
Bueno, no es una historia muy creíble. Y no por eso no es cierto. Sí, pero no tiene ningún sentido. Y es lo peor porque parece que debería tenerlo, pero no es así. Bueno, tal vez te equivocas al suponer que eres la versión de ti que puede entenderlo. Tal vez la versión de ti que puede entender lo que está pasando ahora es en la que te conviertes cuando todo pasa. Eso sería terrible. No, eso sería la vida. Por favor, ven a hacer la entrevista. Me caes bien y me gustaría ayudarte. Pero tengo 27. ¿27? 31. 32, ok. Así que... lo siento, ¿sabes? No puedo. La persecución había terminado. Era un callejón sin salida. Era el telón para mí. Caso cerrado. ¿Te encuentras bien? No lo sé. ¿Quieres ir a cenar y hablar al respecto? Bueno, me gusta el lugar. Sí. ¿Qué me recomiendas? Yo siempre pido espagueti. Ok. ¿Marinara? Sí. ¿Albóndigas? No. Ah, ¿por qué no? No lo sé. No es normal. Y la normalez es buena. Ah, creo que se dice normalidad. ¿Ah? No quiero ser sabelotodo, pero me vuelve loca. A los adjetivos de más de 2 sílabas se les agrega el sufijo EZ para volverlos sustantivos, ¿no? Rígido, rigidez. Ácido, acidez. Rápido, rapidez. Los adjetivos que son bisílabos normalmente toman la terminación idad. Mental, mentalidad. Real, realidad. Formal, formalidad. Normal, normalidad. ¡Normales! Buenas noches. ¿Les traigo lo de siempre? ¿Podemos ver el menú, por favor? ¿Por qué? Creo que necesitamos un momento. Sí. Está bien. Qué raro. ¿Y qué más recomiendas de aquí? Filete con papas es el favorito. Pero, como sea, iré por el menú. O sea, ¿qué más has probado? Solo el espagueti. ¿Cuántas veces has venido? Bueno, una vez a la semana durante los últimos 6 años, así que unas... 300. Así que has estado aquí 300 veces y nunca has probado nada más que el espagueti. Sí. ¿Qué está pasando? Ya sabes. Todo esto. Sí. Lo sé. Yo también he estado muy deprimida. ¿De verdad? Sí, como cuando... en un viaje de negocios... accidentalmente importé la peste negra a Europa. Oh. Sentí que no se lo tomaron muy bien, pero ya sabes. Lo siento. Sí, no tanto como los florentinos. Oye, espera. ¿No tienes 32? ¡Sí tienes 500.000 años! Ok, lo siento. Solo lo dije porque... espera. ¿Entonces tú sí me crees? Bueno, si tú lo dices, sí. Es suficiente para mí. ¿En serio?
Ivy se sorprendió al darse cuenta de que era la primera persona que le entendía en mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Mucho, 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 mucho. ¿Ya están listas? ¿Podría traernos un poco de pan? ¿Pan? Sí tienen pan, ¿verdad? Para ella. Sí. Está bien. Escucha, deberías hacer la entrevista. Oh, no echemos a perder la cena. Pero si realmente tienes 500.000 años, deberías ser fiel a ti misma. Juana de Arco fue fiel a sí misma. Y mira dónde acabó. Filete, bien cocido. ¿Pero no crees que se lo debes a la humanidad? Porque la gente quiere saber si pueden vivir para siempre. Vivir para siempre es un castigo infernal muy cruel. Deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque podría ser famosa. Ok, buen intento. ¿Su pan? Voy a querer el espagueti. Oh, gracias a Dios. ¿Con marinara? Sí, por favor. Excelente elección. Entonces, dos espaguetis con marinara. ¿Verdad? Voy a lavarme las manos, porque hay que prevenir la peste. ¿Y bien? No lo haga. No lo haga. Oh. ¿Qué es lo contrario del espagueti marinara? El filete con papas. No. ¿Podría, por favor, pedir el espagueti marinara? No. ¿Qué pasa? Muchas cosas. ¿Dónde está Larry? ¿Acaso hice algo mal? ¿Qué? No. Claro que no. Creo que soy yo. Creo que ya no debería venir aquí. Sí. Y yo también. Ha cambiado. Créeme. Lo lamento. Yo también. Yo también. Quiero el pescado. Fue una comida encantadora, ¿verdad? Sí. ¿No te gustó el pescado? No lo sé. Últimamente no sé nada. Ni siquiera sé quién soy. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Digo, soy una presentadora de noticias, la prometida o detective. ¿Te has sentido como una anciana? ¿Yo? Ven a ver esto. Dime lo que ves. Un árbol. ¿Un árbol? ¿Ves algo más que eso? No lo sé. Un árbol. Siempre creciente, siempre cambiante. Familiar, pero único. Ok. Te preguntaré algo. ¿Este milagro de la naturaleza dejaría de ser un árbol si perdiera sus hojas? No.
¿Dejaría de ser un árbol si sus hojas fueran de otro color? Creo que no. No, por supuesto que no. Porque un árbol no se define por las pequeñas cosas. Se trata de lo que hay en el núcleo, ¿entiendes? Sigue siendo Ashley Jones. Y Ashley Jones es una persona maravillosa, sin importar el color de sus hojas. Gracias. Gracias, Ivy. Ay, pequeña. Recuerdo cuando tenía tu edad. Yo también me creía mayor. Oye, tal vez debería hacer la entrevista. ¿En serio? Sí. Tal vez descubramos la verdad. Tal vez sea famosa. Al final, la trampa de Ashley funcionó perfectamente. Tenía a Ivy justo donde la quería. Ahí está. Ahí está mi estrella. Es genial estar de vuelta. En serio. Es como reunir a la familia. Tú, yo, la maquillista, Jim. Bienvenida. Gracias, Bruce. Llegó el talento. La mujer de 5,000 años. 500,000. Muy bien. Esto va a estar genial. Ahí está. Ahí está mi estrella. Esto va a estar genial. Genial. Esto va a estar genial. Muy genial. Muy genial. Justo entonces, Ashley se dio cuenta de que tenía una crisis de conciencia. ¿Qué? No es cierto. Sentía culpa por hacer lo que fuera para recuperar su antiguo empleo. No es solo un empleo, es mi vida. No era solo su vida, era su integridad. Bueno, esa es tu opinión. Ok, entonces tú sabes que estás haciendo lo correcto. Mira, no veo cuál es el gran problema. El gran problema es que no ha pasado por peinado, maquillaje ni vestuario y sale en 30. Ahora eres productora. Sí. Es genial. Es genial. No, no es genial. ¿Por qué? Te estás aprovechando de Ivy, lo sabes. No es cierto. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿No estamos dándole voz a alguien que de otro modo no sería escuchada? Así es. ¿Es así? No lo sé. Esto es entre ustedes dos. Sí. Además, todo esto fue idea de Bruce. Las ruedas están en movimiento. ¿Dices sinceramente que sería imposible detener esto si fuera necesario? Ok, ok. Hablaré con Bruce. ¿Qué pasa si no hacemos la entrevista? Lo que pasa es... Oh, lo siento. Lo que pasa es... La elección para Ashley estaba perfectamente clara. Mira, no solo es blanco y negro. ¿Negro o blanco? Aún no lo decido. La elección era clara. Era tiempo de hablar con... Tiffany. ¿Qué valor tienes de regresar? Oye, lo siento mucho. Sí, ya lo creo. No, en serio, necesito que me creas que no intentaba... Si no se trata de trabajo, no quiero oírlo. Ok. Solo quería hablarte de la entrevista. ¡No! Porque... ¡Cambiaste! Podría tener algo de razón. Sí. Larry te dejó y luego te pusiste celosa de mí, de Dwayne. No, se volvió loca. ¿Un pedido para Tiffany? Pero diré esto. Él no solamente está guapo. Es listo y sensible, profundo y listo. ¿Mija o amigas? Tiffany buscó algo aplastante que decir a su amiga Ashley. Das asco. Aunque no fue tan aplastante como ella esperaba. Ok, ok. ¿Qué tal esto? ¿Por qué no vas a hablar con ella? ¿Con Tiffany? Ay. No puedo. Estoy muy ocupada. Bueno, parece que solo estás utilizándola. Claro que no. ¿Ves? Ella quiere hacerlo. Ajá. Oye, yo soy la víctima aquí. Solo perdí mi trabajo en primer lugar porque me pasó algo que no pude controlar. Pero puedes controlar esto. Sí, tiene razón. Es indefendible. Sí, tiene razón. No los escuches. Estás consiguiendo todo lo que quieres. Recuperarás tu vida.
recuperarás tu empleo. No exactamente. Pero casi. Es el regreso a la normalez. Y además, esto impresionará a Larry. ¿Verdad? De hecho, sí. Porque yo... Sí, ok. ¿Ves? ¿Pero y mi integridad? No es tu integridad. Es tu vida. Sí. Entonces, tu solución a todo esto es... ¿Sabes qué? Ya no te pienso escuchar. Mensaje para Ashley. Solo tratas de ignorar el problema. Cambio. Entendido. No es cierto. Sí, es cierto. Cometes el error de pensar que no afrontar el problema es una solución. Pero evitar el conflicto no es sinónimo de resolverlo. ¿Quién eres? Soy Pat. Estás despedido. Oh, genial. ¿No crees que podrían reírse de ella? Nadie va a reírse de ella. Va a estar genial. En serio, ¿cómo crees que se sentirá cuando nadie le crea? Ya está grande para decidir. Sí, recuérdame cuántos años tiene. No es conmigo con quien deberías hablar. Tiffany hará la entrevista, está fuera de mis manos. Tienes 10 minutos de vida. ¿Qué? Sí, la herida de tu espalda se infectó, así que... Espera. Doctor Cunningham, gracias por venir. Lo siento, fue un error. Lo que sucede es que Tiffany está intoxicada. ¿Cómo sucedió eso? Oigan, ¿el refri no debería estar enchufado? ¿Qué importa? Espere, ¿alguien más tiene solo 10 minutos de vida? Disculpa. Recuperaste tu empleo. ¿Qué? Tiffany sale, tú entras. Oh. Ahora todo está en tus manos. Solo tienes que hacer exactamente lo que yo te diga. Y con eso, Ashley sabía exactamente lo que tenía que hacer. Lo haré. Una pregunta, ¿sí? Mira, no tengo tiempo para esto. Ah, disculpa. Ay. Una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué hace esta entrevista? ¿De qué hablas? Sinceramente, ¿por qué? ¡A sus lugares! Me llamo Ivy y yo cumplo 500,000 años hoy. Mi nombre es Ivy y cumplo 500,000 años de edad. Hoy. Mi nombre es Ivy. Ah. Oh, ¿tú harás la entrevista? Sí. Oh, es genial. Saldrá genial. Esto va a estar genial. ¡Genial! Muy genial. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nerviosa? Estoy bien. ¿Tienes alguna pregunta antes de empezar? Creo que no. No, en serio. ¿Podemos hablar de ello? ¿Alguna preocupación? Nah. ¿Cómo te sentirías si se ríen, si no te creen? Claro que se van a reír. Y claro que no van a creerme. Entonces, ¿por qué haces la entrevista? Yo pensé que te ayudaría. Muy bien. En 5, 4, 3. Noticias de acción en vivo. No otra vez. Piensa en los ratings. Pregúntale su edad. Pregúntale sobre su edad. Pregúntame por mi edad. Okay. Escuchen. No va a haber una entrevista. Pero puedo decirles esto. Esta señora es una amiga, buena, amable y reflexiva. Tal vez más que cualquiera de nosotros. Así que pueden o no creerle que tiene 500,000 años. Si soy honesta, tal vez yo no. Yo sé lo fácil que es ignorar la realidad. Y la forma más fácil de ignorar todos mis propios defectos es que otra persona sea el objetivo. ¡Así que ríanse!
Pero si pudiéramos ser más como ella, el mundo sería un lugar mejor. ¿Cierto? ¡Danasco! ¿Debería cortar? Noticias de acción. Disculpen, de nuevo. Ivy. Oye, ¿sabes a dónde fue Ivy? No. Espera, ¿no te despedí? No, era otra persona. Ashley estaba realmente orgullosa de sí misma esta vez. Defendió a su amiga cuando más lo necesitaba. Querida Ashley, hasta luego y gracias por todo. No pierdas tu tiempo buscándome. ¿Nunca nos volveremos a encontrar? Pero esta no era la respuesta que ella esperaba. Ashley se preguntó qué había salido mal. Por supuesto, Ivy dijo que quería que la dejaran sola, pero Ashley no pudo evitar seguir sus propios pasos. No, las albóndigas son normales. ¿En serio? Sí, súper normales. ¿Normales? Ok. ¿Podemos pedir las albóndigas? No. Están envenenadas. Oh. En serio, déjame en paz. Ashley comenzaba a entender la indirecta. Pero, ¿realmente no debería ni siquiera intentar buscar a su amiga de nuevo? Sí, en serio, deja de buscarme. Hola. Oh, hola. Escucha, solo quería decir un par de cosas. Quería disculparme por ser mala. B, me gustó mucho tu discurso. C, Dwayne solo es un guapo cabeza de chorlito. Sí, me temo que sí. Sí, lo sé. Mientras tanto, cruzando la calle... ¿Dwayne solo es un guapo cabeza de chorlito? Sí, me temo que sí. Dwayne se sorprendió al darse cuenta de que... Bueno, no, realmente no se dio cuenta de nada. Pero era guapo. Pero es muy guapo. Sí, lo sé. Creo que eso es todo. Sí, supongo que sí. Eso era todo. Así que al final Ashley aprendió que algunas cosas entran y salen de tu vida sin ninguna razón o propósito real. Y nada de lo que hagas o dejes de hacer tiene mucha importancia. Pero eso es lo que significa ser adulto. Simplemente haces las cosas. Y la mejor conclusión que puedes esperar no es muy satisfactoria porque no puedes entenderla. Y realmente no deberías ni intentarlo. Y entonces las cosas no van a ninguna parte durante un tiempo, hasta que simplemente terminan. ¿Hola? A Ivy le queda poco tiempo de vida. ¿Seguro que este es su historial? Sí, me temo que sí. Probablemente no debería decirte esto por razones de confidencialidad, pero es una emergencia, así que debo decírtelo. Hace un tiempo le diagnosticamos un trastorno delirante bastante persistente y muy grave, y la hemos tenido en nuestra sala de psiquiatría varias veces por intentar suicidarse. Estuvo aquí hace 3 semanas. Ashley estaba en pánico. Entonces... Había seguido sus pasos, pero ella... Espere. Llenando sus bolsillos con piedras, nuestra otra heroína enferma del corazón decidió adentrarse en el océano y acabar con todo. Lo cual tiene sentido, porque recuerdo cuando la vida surgió ahí por primera vez. ¡Ivy! Oh, genial. Tú otra vez. ¿Podemos hablar? No. Por favor, no lo hagas.
Yo te defendí. De hecho, querida, le dijiste a todo el mundo que no me crees. Dije que tal vez no. Muy bien, ¿y entonces qué crees? Los médicos dijeron Ashley, que creen... Ashley, yo sé lo que piensan los médicos. Solo me siento muy vieja. Y muy cansada. Y muy lista para que las cosas terminen. Muy bien, tú puedes sentir eso. Oh, gracias. ¿Qué quieres que te diga? Yo no te diré lo que debes decir. Yo no voy a hablar por ti, no voy a decir repite después de mí. Escucha. No creo que tengas 500.000 años. Nadie lo cree. Y sé lo sola que eso te hace sentir. Pero no estás sola. Todavía podemos ser amigas. Y como tu amiga, no quiero que hagas esto, porque me quedaría sola. ¿Quieres hacerme eso? Mi primera lucha contra la depresión comenzó cuando mi tercer marido murió. Se cayó en las fosas de la brea. Ahora está expuesto junto a los huesos de mamut. Muy bien, Ivy. ¿Cómo te sientes con eso? Está bien. Lo pusieron junto al baño. Ashley Jones por fin estaba en paz. Tal vez había llegado el momento de aceptar su nueva vida con sus dificultades. Mayor y más sabia, ya no podía añorar los cómodos días de la normalez, sino que debía aceptar lo que la vida le había traído, la diferencia. Tal vez Ashley Jones se encuentra ahora en el umbral de un nuevo mundo de emocionantes posibilidades. ¿Sí? Tal vez por fin le había llegado un poco de buena suerte. Mi cabeza. Esto tiene que ser una broma. No, no estoy bromeando. Todo era extraño, pero cierto. Y este es el destino del hombre. Soportar las vicisitudes del destino. Luchando sin cesar con la suprema complejidad de la existencia. Pero al final, ¿por qué creer en mi palabra? Solo soy una papa. A ver si entendí. ¿Vienes al grupo porque recuperaste tu acento?